Vamos de Cancún hacia Mahahual, al sur del estado. En Mahahual y Sahamol hicieron un parque temático. Mahahual es un muelle de cruceros, pero ahí era un pueblo de pescadores. Pero en ese muelle de cruceros ahora hicieron un parque temático, acuático. Vamos a ir a conocerlo para compartirlo con ustedes, porque creo que es muy interesante el crear este parque para ser más atractivo, que los cruceristas se bajen, conozcan y pasen el día allá. Entonces parece que la están haciendo muy bien y que los cruceros están reaccionando y están llegando a Mahahual. Barco más, Javier. Así es, muy contentos de recibir aquí al Norwegian Pearl, aquí en Costa Maya, nuestro hermoso puerto en México, el sur de Quintana Roo, Oscar. Hay que buscar estrategias para cómo atraer que bajen más turistas a estos muelles. ¿Qué se está haciendo? Así es, bueno, pues esta ha sido una de nuestras metas y estamos en un proceso muy padre en el cual estamos empezando a construir, bueno, estamos ya terminando de construir un parque, la verdad, espectacular, ya lo iremos a ver. Pero inicialmente esta que es la puerta a Costa Maya, estamos haciendo una remodelación total de nuestro puerto. La gente cuando llega a Costa Maya se va a transportar a los años 30, 50 y va a encontrar un pueblo pues de pescadores, una villa donde va a encontrar locales, va a encontrar comercio, va a encontrar souvenirs, lo que produce el país, y sobre todo estamos trabajando fuertemente en hacerlo un destino culinario, que el turista cuando llegue pueda ver México, pueda saborear México, pueda vivir México. Entonces estamos ahorita en el proceso de remodelación de todo nuestro puerto para ofrecer algo maravilloso, algo único, yo diría, en todo el Caribe, no de México, sino alrededor de todo el Caribe, ¿verdad? Sí. El oeste, el este del Caribe, sur. Yo creo que a través de este programa vamos a compartir con la gente que nos está viendo por lo que el turista hace por lo regular acá. Así es, aquí vamos a poderles mostrar un poquito qué sucede cuando llegan. Ellos pues obviamente llegan a Costa Maya y primero mostrarles el puerto, qué van a encontrar, qué van a ver, qué puede disfrutar nuestro hermoso turismo. Vamos a encontrar, lo que te decía, toda la parte gastronómica. Vamos a poder también ver qué les ofrecemos en tours. Tenemos más de 25 tours donde el turista puede disfrutar al llegar a este hermoso país. Y desde luego el parque. El parque es algo que fuera de serie. Lo vamos a vivir. Es una aventura en los años 30, años 50, donde la gente se va a internar, va a haber una gran pirámide, donde hay muchísimas actividades que salen, 9 toboganes, tirolesas, una cosa que se llama zip coaster, un río, un recorrido por un río maya, algo sensacional. Yo creo que la gente ya está esperando vivir eso y conocerlo. ¿Qué te parece si empezamos con Costa Maya? Claro que sí, vamos al puerto. Maravillosa que es la de Mahahual. Después de un día arduo de trabajo, Jesús, nos espera la recompensa. Les agradecemos a todos ustedes. Fácil nuevamente, Ángel. ¿Tu nombre es? Andy. Jorge. Jorge, Jesús. Mira, papas. Tenemos papas, tenemos cebollita cambray. Calabaza. Vean las langostas cómo están ya. Las langostas caribeñas, que sí. Son las que tienen mejor sabor. Son más pequeñas, pero saben mejor. Sí.
unos camarones parrillados. Uh-huh. Tenemos un pargo azul y un pargo rojo. Uno al tikin chic y otro asado ennegrecido. Chorizo de Toluca. Ajá. Y arrachera de Nuevo León. Y allá hay unas costillas. También. El queso. Vean, también. Vean ustedes. Yo creo que pues, ahora sí, vale la pena trabajar y durísimo como para tener esta recompensa y darnos un atacón rico. Y tenemos un par de vinos mexicanos para maridar. No me digas eso, qué bárbaro. Nos fuimos de punta a punta, de Quintana Roo hasta Ensenada. Entonces trajimos los vinos de Ensenada para que podamos maridar como es apropiado. Híjole. La comida mexicana con vino mexicano. A la orilla del mar, aquí en Costa Maya, pues ahora sí que... Por favor, adelante. Gracias, no, hombre, qué bruto. El sur del estado ofrece muchísimas cosas más. Hay una serie de zonas arqueológicas importantísimas. Esta es una de ellas. Vean la redondez de sus esquinas. Hay mucho que conocer acá en el sur. Vamos a dar un recorrido por aquí y por otros lugares más. No cabe duda, es uno de mis favoritos, ese paraíso llamado Majahual. Para donde voltees, para donde camines, la hospitalidad de la gente, bueno, vamos a conocer. ¿Tú eres masajista? ¿Qué tal? De las mejores, la maestra de todas estas discípulas que ves aquí, aprendices. ¿Buena hermano? Oh, mira. ¡Ay, güey! Y eso que nada más es el... Y eso que es solo la tocadita, mira. Siete años de experiencia me avalan. ¿Sí? ¿Aprendiste? Tomé varios cursos en Cancún, Chetumal. Aquí vinieron varios a darnos igual. ¿Y quiénes son los que más piden masaje? Pues prácticamente los gringos. ¿Sí? Sí, mayormente los viejitos. ¿Sí? Sin ofender a nadie. Sí, porque vienen cansados, tienen que dar sí. Relajado, un masaje relajante. Pues, hace mucho tiempo que no los tocan. Pues a lo mejor, ya ves, obviamente que los abandona. Cambian. Sí. Aquí se sienten amados. Sí. Mira, pura chica los tocotea, están contentos ellos. ¿Los toquetean? Pues, les dan buen masaje, te digo. Sí. Y aquí tengo lo que te quería mostrar. Este es el... Lo que yo conversé, sí. Este es el plano. Este es el plano a 25 años para Majahual. Esto no existe. Estamos aquí en el, aquí es donde llegan los barcos. Aquí está el faro. Y esto es lo que se va a hacer Majahual a 25 años. Por acá está la gasolinera, aquí está el desvío para Ixcalac. Entonces esto no existe, pero ya están dados los usos del suelo. La baja densidad, como tú ves, la altura de los hoteles en Majahual va a ser esa. Ahora, esto que hicieron con este malecón quedó perfecto, quitaron a los vendedores de este lado, los pusieron para acá, se instalaron. Todo ha sido para beneficio de Majahual. Esto cada día está más bonito. ¿Eres voluntario? Sí. ¿Y vienes a barrer? Sí. Me gusta. Me gusta. O sea, me gusta que la gente diga, qué bonito es Majahual.
pero tenemos que limpiar, tenemos que recoger basura, tenemos que limpiar las palmas. Quitar, ¿para eso participas tú? Sí, quitamos las palmas, okay. Pintamos las palmas y tratamos de conservar esto. Mucho gusto conocerte. Al contrario, Oscar. Me encanta Majahual. Este es uno de los lugares que tiene un malecón, con los hoteles de ese lado, el malecón aquí y la playa allá. La verdad, ese es único, porque así debería estar todo Quintana Roo. Pero déjenme decirles, pues, esta tiene su infraestructura hotelera, tiene unos hoteles como es estupendo, ¿no? Pero restaurantes, servicios, comodidad y una gran alberca, porque el arrecife está a 100 metros, 150 metros, y entonces, pues, todo. Hay una seguridad, no hay oleaje, no hay corrientes. Lo puede disfrutar con su familia. Pero conozcamos más de esta infraestructura hotelera o gastronomía que oferta Majahual. Esta es una ensalada orgánica, don Oscar. Gracias. ¿Lo sentamos? Sí, toca yo. Mire, este es un mix de ensalada. Aquí tiene el pan y su focaccia. Uh-huh. Esta ensalada lleva las láminas de pera, el pasas, lo que son las almendras picadas. Ajá, rico. Y pepino fresco igual. Todo fresco, yo le vuelvo a comentar. Aquí todo fresco va a estar orgánico. El día. Orgánico. Oh, ok. Delicia. Lo que tenemos acá arriba es un queso gorgonzola, queso azul, y un decorado con glacé balsámico. ¿Okay? Y hizo una miel mostaza de aderezo para este vinagreta. Esta es una entrada, es un carpacho de pescado con una salsa de soya, un poquito de agua, limón. El limón tiene que ser bien fresco para que pueda funcionar su toque al pescado. El limón tiene que ser fresco. Tiene que ser fresco, tiene que ser así. Tú estás preparando el carpacho, le tienes que echar su limoncito a la salsa de soya, un poquito de agua. Y que no esté ni muy salado, ni muy agrio, ni muy simple, para que pueda agarrar su saborcito, ¿vale? Y aquí tenemos un lingüine de marisco. Eso es pulpo, camarón, calamar y langosta. ¿Qué? Pues ya vieron ustedes cómo lo estaba preparando mi tocayo aquí en el restaurante 40 Cañones. La verdad, se cocina muy sabroso. Tengo muchos años de conocerlos haciendo buena pasta. Y la verdad, Andrea, son buenos cocineros. Buenos cocineros. De hecho, son los mejores que yo conozco. Sí, ¿verdad? Sí, pues he aprendido mucho de ellos. Y bueno. Has aprendido mucho. Claro. Nosotros a degustar ahora lo que tú nos preparaste. Adelante, buen provecho. Muchas gracias, chef. A servirle. Gracias. ¿Gustan ustedes? Maya es un parque temático con características muy especiales y es de lo que hoy voy a compartir con ustedes. Esto está en Majahual, en Costa Maya. Esto es como del año 40, como los 40, los 50. Hay un poquito de todo. Les va a encantar lo que está sucediendo acá. Así es que vamos a entrar. El parque tiene 10 tirolesas, son dos circuitos. Un circuito tiene además rope course, puentes colgantes, donde la gente tiene que cruzar. Y tenemos también saliendo de la pirámide 12 toboganes. Esta es la llegada de uno de los toboganes. Digamos el tobogán icónico, es el Turbo Racer, en donde en este tobogán en particular
la gente baja en tapetes. ¿Qué tal? ¡Súper padre! ¿Súper padre? ¡Súper padre! ¿Sí? ¿No te da miedo? No, está muy divertido. Está divertido. Sí. Qué buena onda. Y hay mucho cuidado porque hasta que no salen ellos, le dan instrucciones a los otros. Es correcto. En todos los toboganes tenemos tanto una confirmación visual y una confirmación por radio. Entonces, ya que la gente se retira del tobogán, entonces estamos listos arriba para mandar a la siguiente gente. Tenemos dos kamikazes, los tenemos que bautizar todavía, pero son dos kamikazes, uno que tiene un brinco más en el lado izquierdo, y el verde es el látigo, cuenta la leyenda, es el más aventurero de todos, es el más espeluznante. La vista que ha de tener desde allá arriba. La vista es formidable, y en día de barco es más formidable. Más formidable. Si quieres subimos y la vamos a ver. La pirámide, wow, qué bárbaro. Este es el templo, esta es la excavación que te comentaba, el templo maya. Vamos a tener toda esta decoración, toda esta ambientación de esa época y de que se quedó abandonada, y de aquí es donde vamos a estar haciendo todas nuestras actividades. Pero es una gran estructura. Es una gran estructura, tiene 24 metros de alto, son 8 pisos. En cada uno de los pisos sale alguno de los toboganes o alguna de las tirolesas. Sí. Y bueno, como comentabas hace rato, la vista de ahí arriba es fenomenal. Pero aquí hay una gran ventaja, amigos. Aquí hay una gran ventaja. Porque dice usted 8 pisos para subirlos, pero si usted no los puede subir, hay elevador. Es correcto, tenemos 2 elevadores. Este se le llama el torbellino. Pero vean, sales de aquí, te das una vuelta y otra, vámonos. Y aparte todavía se empuja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después sales hasta abajo en esa. Sales girándole ahí. Ándale, ahora sí que. Aquí estamos viendo. ¿Este cómo se le llama? La Kukulkan. Este es el Kukulkan. El Kukulkan. El Kukulkan, sí. Sí, sí, sí. Y este es una combinación entre una montaña rusa y una tirolesa. Ok. Entonces vas con tu arnés de tirolesa normal, obviamente con todas las medidas de seguridad igual, pero das vueltas, subes, bajas, como si estuvieras también en una montaña rusa. En una montaña rusa. Así es. Y al final, un acuatizaje. Esta es una de las tirolesas que viene al agua, ¿no? Sí, esta es una de los dos circuitos, los dos hacen acuatizaje. Entonces la gente viene de la torre, después de haber hecho el circuito completo, y el circuito termina aquí en el agua. Qué rico, chapuzón. Chapuzonzazo, sí. Si se quiere tirar ahora de un tobogán o hacer el otro circuito que también termine en acuatizaje. Ellos ya pagan. Exacto, ya pueden hacer aquí. ¿El horario? El horario va a ser de 8:30 a 5:30, de lunes a sábado. ¿Otra tirolesa más, Darío? Sí, correcto, una tirolesa más. Y este circuito tiene además combinado entre las tirolesas el circuito de puentes, de puentes colgantes. Excelente, recomendadísimo. ¡Qué juego! ¿Habrá otro aquí? No, yo creo que no hay otro de este tamaño, no. Este para nuestros expedicionarios más jóvenes, la verdad es que está padrísimo, son toboganes más pequeños, pero de todas maneras muy emocionantes. Es el paso entre el piso y los toboganes grandes. Sí, sí, sí.
Jordi, ¿cuándo llegas a Mahahual? Pues aproximadamente hace 3 años. Sí. Hace 3 años llegué prácticamente de casualidad, de rebote, y pertenecemos a una cadena que administra, que gestiona hoteles. Tenemos hoteles en Playa del Carmen, en Mérida y otros aquí en Mahahual. Y cuando llegamos aquí y vimos este paraíso, dijimos, este es para mí. Yo me quiero quedar aquí, en este, porque realmente es un paraíso, un auténtico paraíso. Mahahual es un auténtico paraíso todavía por descubrir. Bien, señor, en esta ocasión le presentamos un salmón con una reducción de mostaza, simplemente con una camita de verduras y un poquito de puré de cilantro. El salmón es prácticamente pescado puro con un pequeño baño de limón, nada más. Que le aproveche. Gracias, Jordi. Pizzas se hacen en cualquier sitio y de miles de maneras, muchos sitios muy buenas, pero hacer una buena pizza no es cualquier cosa, hay que tener mucha mano. Esta está hecha en nuestro horno de leña y evidentemente, si puede ser, a ser posible, un horno de leña como el magnífico que tenemos aquí en Coix Quintosolo. Esta es una pizza de langosta, es la base de queso, tomate y langosta, nada más, langosta del lugar, evidentemente. Que le aproveche, que la disfrute. Buen provecho. Lo compartimos. Sí, señor. ¿Gustan ustedes que nos están viendo? Yo creo que sí. Todo le ha parecido sensacional.